Real Cartagena, Barranquilla, Atlético FC, Cortuluá y otros clubes más que se me escapan, tienen una particularidad. Tienen uno o más de dos o tres jugadores menores de edad con contrato firmado. Y yo no sé qué has averiguado. Ya yo estuve averiguando y tú qué has averiguado acerca de eso, que también es un tema polémico. Sí, claro, sí, señor. De hecho, lo hablaba anoche en un programa radial donde nos invitaron. Y bueno, la problemática que están afrontando ahorita, según se dice, porque pues eso ya lo manejan ellos internamente, es la medida de prohibir a los menores de edad la práctica deportiva, pues afecta a diferentes clubes, pero pues yo creo que pues ellos también irán haciendo su trabajo. En el fútbol profesional, pues hay algunos que ya están, de pronto en los equipos de primera división no se están viendo tan afectados de esta manera, porque sabemos que son contados por ahí en todo, de todos los jugadores que hay en el fútbol profesional, en primera división, habrán escasamente tres o cuatro menores de edad que están dentro de la planilla, dentro de la plantilla profesional, ¿sí? Entonces, hay que ver también el desarrollo y qué se dice en cuanto a los menores de edad, José, porque, bueno, aquí es el tema también de que ellos ya tienen contrato profesional, de que ya firmaron, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar de pronto con ellos? Hay gente que dice que, bueno, de mis allegados, que no, que sí, ellos van a sacar, o sea, pueden, tienen permiso para trabajar, porque pues tienen su contrato, y porque ahí son, en el caso de Real Cartagena, hay muchos que son claves en, para el desarrollo, para la participación del torneo, del equipo en el torneo. Entonces, es un tema pues de revisar con lupa, y yo creo que eso están por solucionar en estos días, si los van a incluir o no los van a incluir. At the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politics.